Bueno, pues para hablar de eso de la memoria democrática ni un pas enrere, tenemos a tres personas molt referents d'esta activitat. Tenim per una banda a David Galán. Hola, David. Daniel. Daniel Galán. ¿Qué Daniel, ¿qué tal? Bon dia. Hola, bon dia, ¿qué tal? Daniel és secretari de CAMDE, de la Coordinadora d'Associacions de la Memòria Democràtica del País Valencià, és president de l'Associació de Familiars de la Fossa 128 de Paterna i secretari també de la Plataforma d'Associacions Fosses de Paterna. Bon dia. Hola. Tenim també a Pedro Luis Alonso. Hola, Pedro. Hola, buenos días, José. Pedro és secretari de l'Associació de Familiars de la Fossa 95 de Paterna i a la vegada és vicepresident de la Plataforma d'Associacions Fosses de Paterna. Bon dia. Hola, bon dia. I com no, tenim també a Candy Barroso. Candy Barroso, sabeu que és la portaveu de la Coordinadora Feminista, que també ajuda a aquesta convocatòria i que després li volem parlar també d'aquestes activitats que està organitzant la coordinadora, com la concentració del dilluns passat. Bon dia, Candy. Hola, bon dia, moltes gràcies i així estem les feministes. Molt bé. Bueno, pues no sé, Daniel, comences tú contándonos en quina situació estàs. Sabeu que lo que fem és habitualment una conversa oberta i bueno, pues CAMDE ha sigut un punt i a part en la història de la recuperació de la memòria democràtica del País Valencià, en la qual som un montó d'organitzacions, així com també forma part de la mateixa, i bueno, pues quines amenaces esteu veient i per què això de ni un pas enrere? Contamos. Bé, pues lo de ni un pas enrere, pues cara al resultat de les eleccions del passat 28 de maig, que l'ultradreta es va fer en el poder, entre cometes, pues no és que no es va entrar la por, no? però sí molta preocupació per tot el que hem estat tractant d'aconseguir durant tot aquest temps, que pot anar-se'n a fer la mà, no? Perquè en fi, hi ha amenaces de derogar les lleis, de fer tot el que és de memòria de les lleis d'igualtat, el valencià, les escoles, en fi, un munt de qüestions que són drets de la ciutadania i que estan amenaçats de perdre's, no? Entonces, des de la coordinadora vam decidir plantar-li cara al feixisme d'alguna manera, i la millor manera és la que hem estat fent fins ara, no? De eixir als carrers i de reclamar els nostres drets i defensar-los. Entonces, per això s'ha convocat aquesta concentració. En la CAMDE són vora 50 associacions a tot arreu del País Valencià, des de fins a la CAMDE fins a Castelló. I bé, pues, hem llançat la proposta, hem tenit una acollida molt bona i estem tenint molt de suport, i bé, pues, la farem el proper divendres i a veure què és d'ahir. Serà el divendres exactament la concentració en... En la plaça de la Verge, la plaça de la Mare de Déu, des de les 7 de la vesprada a les 8, hora. Molt bé. Per què penseu... Què passa en este país, en esta Espanya, que quan no se vol reconèixer ni se vol passar pàgina, perquè encara n'hi ha gent que està en les fosses, ni encara gent que no ha recuperat el cos dels familiars, encara no se valora aquesta qüestió com normalitat? Què passa ahí? Pues què passa? Que el feixisme va guanyar la guerra, va provocar la guerra i la va guanyar, i les conseqüències són, pues, que ha estat el feixisme dominant la situació durant la dictadura i després. És a dir, no, quan va morir Franco no es va acabar la cosa ahí, perquè les institucions i tota mena de institucions i de qüestions estaven en mans de la dreta. La policia era la policia franquista, els jutges eren els jutges franquistes. Entonces, sí que ha hagut una memòria un poquet selectiva, és a dir, de fer propaganda del seu, del règim franquista, i la qüestió republicana s'ha amagat fins ara, i està, pues, que no volen que se sàpiga que al meu abuelo el van afusellar en un paretó, que a l'abuela de tal la van rapar i la van violar i la van donar oli de ricí, i tot això no volen que se sàpiga. Quan fas alguna qüestió per a recuperar la memòria, pues enseguida s'alcen que no n'hi ha que reobrir ferides, que és coses del passat, que ja ha passat molt de temps i que n'hi ha que oblidar, i bé, però oblidar sense més no es pot. Necessitem una reparació i un reconeixement del que va passar i que se sàpiga, i pues això.
Molt bé. I Pedro, en quina situació esteu en la recuperació dels cossos de les fosses? S'ha avançat molt, però encara queda feina per fer, no? Sí, mira, la última fosa exhumada es precisamente la fosa en la que estuvo mi abuelo. Obedece a una sácala del 17 de noviembre de 1939, donde ese día fusilaron a 46 personas, de las cuales 45, hay una de ellas que la familia debió llegar a tiempo para retirar el cuerpo y poder colocarlo en un nicho que está allí en el mismo cementerio de Paterna. Pero el resto, los otros 45, fueron arrojados de mala manera. Cuando se habla de fosas, igual no todo el mundo tiene presente lo que es Paterna. Explicamos quién es el paisaje de antes. Más que fosas, esos son agujeros, algunos muy profundos. Por ejemplo, donde estuvo el abuelo de Daniel, la fosa llegaba a los 6 metros, 6 metros y medio. En la fosa 95, en la que estaba mi abuelo y 44 personas más, bueno, no era tan profunda, es aproximadamente unos 2 metros. Pero sin orden ni concierto, echador de cualquier manera. Por eso, cuando hace un momento preguntabas qué es lo que pasa, por qué hay tantos problemas para retirar los cuerpos, porque en principio, con una mínima empatía, independientemente de cómo se piense, es decir, ¿a ti por qué te tiene que saber mal que los restos de mi abuelo vayan a mi pueblo, a Sagunto, al puerto de Sagunto, y los pueda enterrar con mi abuela y con una tía que está con mi abuela? Es decir, eso, ¿a quién tiene que molestar? Y es algo que no acabo de comprender, y en última instancia es porque entiendo que no se identifican con las víctimas, se identifican con los verdugos, porque si no, ¿cómo es posible? Y el odio se encara que se mantiene, ¿no? Pero es inexplicable que... Es decir, cuando... Esta frase que repiten de no hay que abrir heridas, como si sacara a nuestros familiares de las fosas donde han sido echados de cualquier manera, fuera a abrir una herida. Es todo lo contrario, es cerrarla. Claro. Es decir, lo lógico sería contribuir, como así lo contempla la ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática actual, aprobada hace unos meses. Lo lógico sería que el Estado contribuyera a recuperar los restos de esas víctimas. Eso sí que es cerrar heridas. Mientras las fosas estén cerradas, pues las heridas están sangrando. Eso se ve más que evidente. Bueno, y preguntabas que cuál era el estado general. La verdad es que desde 2017 aproximadamente, y gracias al esfuerzo de las asociaciones de familiares y particularmente una institución como es la Diputación de Valencia, pues muchas han podido ser exhumadas y llevadas adelante. Y desde hace 2 o 3 años la Consejería de Participación, Transparencia, Cualidad y Memoria Democrática, pues lo que está haciendo es lo que al final ha contemplado la Ley de Memoria Histórica, que es que la democracia, el Estado democrático, pues no nos devuelva a los familiares lo que la dictadura nos quitó. Y en ese trabajo de varios años, ya te digo, desde 2017 hasta ahora, hasta el 2023, pues se han llevado adelante muchas exhumaciones. Yo la cuenta no la llevo, pero el último número que vi eran 1.300 cuerpos recuperados, pero creo que ahí no están contemplados los de la 126, 21 ni la 95. Es decir, es posible que se hayan recuperado 1.400, 1.500 cuerpos. És molt increïble això que comentes, perquè jo crec que el gran públic no desconeix el que dius tu, no? Se crea un marc referencial que diu, no, és que obrir ferides ara, parlar de les batalletes de l'abuelo i tal, i estàs dient unes xifres impressionants, és a dir, de més de 1.000 i pico persones, 1.400 cossos recuperats, que encara queden més. I a més jo crec que n'hi ha, d'alguna forma, convidar-vos al programa és un homenatge al vostre treball també, perquè, clar, crec que ha sigut un exemple de bon govern molt tard, perquè, com comentes, 2017, després de tants anys des del 39, i quants anys va seguir després sense necessitat matant a la gent del franquisme, no?
Però un exemple de bon govern entre els governs que ha sigut la Diputació o el govern del Botànic amb la ciutadania organitzada com vosaltres, que de luego l'heu dedicat dies, hores, un gran treball com a associacions, i a més juntar-se com a associacions de familiars de les forces, vull dir que és que és un tema espeluznant, no? El que s'ha dit sempre, que som el país que més gent tenia morts en la cuneta, no? I com és possible en un estat democràtic, en una Europa democràtica i en aquest sentit, no? I Candy, contamos, perquè clar, ahir moltes vegades s'ha parlat dels homes afusillats, Daniel com persona sensible parla també de les dones, el que patien, n'hi havia dones també que eren militants, lluitadores, guerrilleres, però també moltes vegades les dones que van patir la repressió, l'impacte. Què fa la coordinadora feminista, com veu i com recolzeu aquesta concentració o aquesta lluita, perquè la concentració és un pas més, i inclús he vist la convocatòria de premsa, el que diu és que va ser mensual també, no? Vull dir que la idea és que mensualment no se perga la memòria, no? Vull dir que... Després de l'estiu continuarem con les concentracions. Bueno, a mi me parece que hay que a las palabras darle su justa medida, ¿no? Y ver la dimensión. Memoria democrática. Estamos hablando de memoria democrática. No se nos tiene que olvidar que en este país hubo un golpe de Estado que se cargó con armas y con sangre un Estado democráticamente elegido. Y hemos sufrido, no 40 años, yo diría más, lo ha nombrado Daniel, ¿no? Ahora tenemos a los herederos, a las generaciones, hijos, nietos, de quienes impusieron un silencio brutal, brutal. No se hablaba, en mi casa no se hablaba. Vamos, yo me eduqué en una ignorancia supina con lo que había pasado, ¿no? Era terrorífico. Por eso me parece importantísimo el trabajo que se ha hecho desde las instituciones democráticas, en las que están por consolidar derechos reconocidos internacionalmente, porque las víctimas del franquismo, del nacionalcatolicismo, no podían ni estar en las cunetas, ni estar anónimas, y las familias aún sangrando. Pero claro, es verdad que perder a un familiar por la noche, ¿no? En el paseillo, después de un paseillo, es terrible. Pero conocemos cantidad de historias de mujeres republicanas de todas las clases sociales, porque las intelectuales, pues la mayoría se exiliaron. Ahí tenemos un fum, ¿no? Ellas se exiliaron, pero las obreras, las viudas, las madres de familias, las que se quedaron atendiendo la casa o les arrebataron hasta los bienes inmuebles, hasta sus pertenencias, sirviendo a señoritos. Hay historias estremecedoras, ¿no? Esas mujeres que siguieron trabajando en este país silenciosamente para criar a sus hijos, a sus hijas, también es importante recuperar esa memoria. Ayer en la rueda de prensa decía yo que por qué esa cerrazón y esa obsesión en no hablar de estos hechos tan brutales que pasaron, ¿no? Y yo, es que de vez en cuando hay que sacarlo porque es que la ultraderecha y la derecha ultra lo que quieren es que estemos la sociedad anestesiada. Por ejemplo, hay que recordar, y eso no son batallitas del abuelito, el discurso de Queipo de Llano, cuando llamaba a las tropas a violar a las rojas. Brutal, brutal. Esos son crímenes de lesa humanidad. Las mujeres sufrieron eso. Y como nos ha pasado, por ejemplo, en Madrid, con una impunidad brutal, retirar la losa de las 13 rosas. Adolescentes, ilusionadas, que lo único que querían era vivir en democracia, en libertad, que fueron vilipendiadas, asesinadas, y además ahora
manchada su por el señor Smith, ¿no? Manchada sí. su imagen y su recuerdo. Están vandalizando murales, están criminalizando, por supuesto, a las feministas. Bueno, somos llevamos cuernos y rabo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque queremos también hacer genealogía de esos de más de 300 años de la historia del feminismo, de poner el foco en la historia de las mujeres, de que se respete y se tenga en consideración nuestra posición en este mundo, que somos el 51%, no somos un colectivo, y sobre todo por supervivencia, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que comentes. Además, curiosamente, molta de la gent que està recuperant aspectes, sobretot en comunicació, pel·lícules, ahir mateix se passava en El Menador, en la Jaume I, bueno, en Castelló, la pel·lícula L'últim tren a Buarfa, de Rosa Brines, que a més és, crec que és secretària o... Ara és membre del Consell Directiu. Del Consell Directiu, no? Vull dir que jo crec que és molt important el treball que esteu fent, també la gent de... gent jove que ha fet pel·lícules sobre el treball que feu com a Camde, no? I sobretot aquest treball que heu fet en el que era Missió Impossible, o Missió Possible, que era com el treball que heu fet respecte als centres de secundària, perquè la gent jove, un poc és el que sempre s'ha dit, n'hi ha que conèixer la història perquè no se torna a repetir, no? I malauradament la gent que nega este coneixement de la història pareix que en algun moment vulgui repetir este odi o este enfrontament entre persones. Com plantegeu el treball este didàctic que esteu fent per aplegar a les noves generacions que no han conegut aquesta qüestió, com, quines són les línies d'actuació que teniu com a CANDE? Bé, pues, fonamentalment és anar pels instituts en representació de diversos col·lectius, de víctimes, de famílies de víctimes del franquisme, de tortures pel franquisme, expressos... Que van directament a donar testimoni. Exactament, que conten el seu testimoni a l'alumnat. Se fa també visites guiades al cementeri per a que vegin de primera mà el que és a peu de fossa, el que és una exhumació. Se les porta al terrer també perquè s'assabenten d'on mataven a la gent. Y pues concienciarlos del que va a pasar, que la historia que coneixen no es la que tienen al libre, sino que la historia es muy diferente, porque ha habido una historia muy selectiva solamente de una parte del tema, ¿no? La otra se ha tratado de ocultar. Entonces es divulgar una historia objetiva tal cual va a correr, ¿no? Y pues eso, la joventut estan assistant-la molt bé, els agrada el tema i fins i tot pues, fan treballs a banda de les xerrades que fem als instituts i més, fan treballs en els instituts com a examen o com a... I pues, la veritat és que està tenint molt bona acceptació. També està la XEIN, la Xarxa d'Educació i Memòria, que estan treballant ahí molt... Molt bé, està. Sí, perquè quan estudiàvem la gent que ja tenia uns anys mai s'aplegava al temps del segle XX, no? Vull dir que sempre s'acabava abans i no se parlava ni de la República ni se parlava de res. Però te coneixes la vida de Viriato de cap paper. Des d'Ataulfo, Recaredo. I bé, doncs això és el que hi ha que fer, divulgar la història tal qual va ser. Sense tomar partida ni per una banda ni per l'altra, sinó que la veritat no té més que un camí i és pues, conèixer-la i que cadascú que opine el que vulga. Sí, Pedro. Sí, José Ignacio, es que respecto a lo que estamos hablando ahora, como desde febrero estoy yendo pues prácticamente casi todos los días al cementerio de Paterna, bueno, hasta hace bien poco que se ha consumado, digamos, se ha acabado la exhumación. La gente de la Charla de Educación y Memoria, pues se ha aprovechado que estaba yo allí para que explicara a los chavales las cosas que hacían. Bueno, yo he sido durante 30 y tantos años profesor en un instituto de secundaria. Por tanto, me conozco al personal y sé cómo son los chavales además cuando los sacas del centro y te los llevas de excursión. Bueno, pues muchas risas, muy divertido y demás. Tendríais que ver la actitud de los chavales. Eran casi siempre de cuarto de ESO, primero y segundo de bachillerato, habitualmente. ¿Eh? Que tenían en el cementerio de Paterna,
cuando les explicábamos las cosas, cuando los arqueólogos les decían lo que estaban trabajando en esos momentos en la fosa, cómo se acercaban de cinco en cinco a verlo, pasaban por allí, y cuando posteriormente les llevábamos al terrer, al paredón, donde en fin, tantas personas fueron asesinadas, y les explicabas un poco la mecánica. Por un lado, un silencio, y por otro lado, una pertinencia en las preguntas que hacían, cuando se animaban a hacer, porque normalmente estaban callados, y sí. Que yo pensaba, digo, pues si estos chavales son como los que habitualmente yo tenía en clase, y no era tan fácil que guardaran silencio, ¿no? Y que atendieran. Ni se interesaran de la manera en que lo hacen. Y claro, es que es una actividad que de repente visualizan y descubren que algo que se comenta en clase, como tantas otras cosas, oye, adquiere un cuerpo y una realidad inesperada para ellos, y yo creo que son experiencias muy positivas. Claro. Sí, Candy. Si me permites, es que a la luz de lo que están comentando los compañeros, ¿no? Y sobre todo por lo que decía Pedro, por eso es importante no, o sea, tener esa memoria, conocer lo que ha pasado. Pero yo quiero traerlo al momento actual, a las circunstancias que tenemos ahora. Ha empezado Daniel diciéndolo, efectivamente, el vuelco electoral en el País Valenciano que ha habido, pues es un vuelco preocupante, muy preocupante. ¿Por qué? Porque están, digamos, asumiendo discursos que creíamos que no se iban a volver a asumir. Y también lo ha comentado Daniel, fíjate cómo en un Estado democrático podemos tener a algún militar que diga que sobran 27 millones de españoles que no han votado a la derecha o a la ultraderecha. Esto, llamarlo como queráis. O cómo podemos tener un partido político que ya gobierna, que ya lo teníamos en las instituciones, pero que gobierna, que ponga el foco del odio, de la discriminación, del acoso, del desprecio, de la descalificación en las mujeres organizadas dentro del feminismo, del colectivo LGTBI, de las personas que han tenido que emigrar, cuando España es un país de migrantes, de unas épocas muy duras, de sindicalistas, de personas decentes, que están trabajando por tener un mundo mejor, poner el foco del odio y la discriminación para que haya desprecio para conseguir las instituciones. Es muy peligroso esto, lo vemos, y por eso estamos muy preocupadas todas las organizaciones sociales de este país, todas que estamos dentro de la Constitución y la democracia, porque creo que representamos con creces la Constitución y la democracia, muy preocupadas de que el día 23 pueda haber un cambio también en este sentido. Señores y señoras, pues bueno, que están negando toda esa construcción a trancas y barrancas que no hemos venido haciendo, esa construcción democrática de leyes, la están cuestionando y la están cercenando, o bien por el hecho de anular, o bien por el hecho de no disponer ni un euro para poder desarrollar leyes. Y bueno, nos están ganando la batalla. Sí, están intelectual, cultural y en las urnas. Destrozando lo que se estaba consiguiendo una normalidad democrática, y esa normalidad democrática están atacándola. Es decir, hoy mismo es el Día del Orgullo Gay, sabéis que se celebra, luego lo hablaremos en la agenda, hay una convocatoria en Nájera, porque se llega incluso a incitar a la bronca entre ciudadanos. Es decir, es muy peligroso lo que está pasando, porque cada uno que piense como quiera, pero que se pueda expresar, que se puede, bueno, pues hasta las banderas un poco que además se tergiversa, ¿no? La bandera LGTBI es una bandera de odio, ¿no? Es una bandera justamente de defensa de las personas agredidas, que en la memoria democrática todos coneguem casos como se tractaba en la ley de vagos y maleantes y otras situaciones a las personas que en diversidad sexual, ¿no? Yo volia dir-vos ahí, ¿cree que el camí para recuperar la memoria es algo que
que com estava dient Candy, el discurs molt l'han guanyat. Nosaltres hem estrenat fa poc una pel·lícula sobre el Saler, la defensa del Saler. I de sobte penses, dius, com en 40 anys no s'havia fet ninguna pel·lícula sobre la lluita del Saler, que va ser un dels exemples, junt al llit del Turi és nostre, el volem verd, el Saler per al poble. És a dir, ens falta elements d'aquest tipus. En el festival de cinema que fem, que ho fem a la tardor, sempre ha hagut una secció de memòria democràtica o memòria històrica. Li diem memòria ara, perquè fa falta ara. I ahí crec que el que ha ajudat Camde també a la producció audiovisual de per a comunicar i que no se perga aquesta memòria és fonamental. Crec que hem d'anar, a lo millor, en la pàgina d'educació. Com és la pàgina, Pedro? La pàgina per on estan tots els recursos de la gent que treballa a educació. Com la poden trobar? Bueno, yo creo que simplemente con que escriban Camde. Shame en X, Charcha de Educación y Memoria, ahí van directamente. Y además hay muy fácil de encontrar multitud de herramientas y recursos para diferentes asignaturas para trabajar. Es muy sencillo. Luego, la Charcha tiene una manera de trabajar para que no sea una cuestión simplemente voluntarista de un profesor que puede estar un año en un instituto y luego no, que eso está muy bien, pero para que haya un compromiso de los centros hay incluso un protocolo que implica hasta llevarlo al claustro de profesores para llevarlo adelante. Y de sí, alguna... que sea la planificación educativa. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno... ¿Puedes repetir la...? Xarxa de Educació i Memòria. Vale, con eso, shame, con eso entras y sin ningún problema. En la web de Camde també sí, que és memoriademocrática.org i hi ha un enllaç que... Molt bé. Ho dic perquè s'està produint molts materials. Nosaltres hem ajudat d'alguna manera, per exemple, a la guia de València al primer franquisme, o per exemple les exposicions que s'estan fent, o per exemple, molt interessant també, diguem, els podcasts que per exemple ha fet Carlos López Olano sobre el Mur, que han sigut tres edicions i que televisió ha entrat. És a dir, pues molt interessant que aquest material se puga tindre a l'abast, perquè moltes estan a Xina, no? Pues tenim que acabar. No sé, Candy, si volies també afegir algo sobre la lluita feminista, l'activitat que vareu fer la concentració el dilluns, una concentració ahí, a pesar de, clar, con una presidenta de les Corts en la seua trajectòria i lo que ha dit les animalaes, què mos pots dir? Ya, pero fíjate, fue una mañana durísima. Primero porque se comunicó la concentración en tiempo y forma a la delegación de gobierno, se nos asignó un lugar, se nos dijo que enfrente de la puerta no podíamos estar, lo asumimos, eso lo sabíamos, pero se nos dijo que estaríamos en la calle Franciscanos, esquina con la plaza. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que llegamos allí por la mañana y había un muro infranqueable de Policía Nacional que nos decía que detrás de los maceteros. Pero es que, vamos, el absurdo llegó a que no podíamos ni desplegar. O sea, se ve que al señor Abascal le molestaba que hubiera una pancarta que ponía contra todas las violencias machistas, coordinadora feminista de Valencia. O sea, que estábamos allí haciendo ver a nuestros políticos que había que estar con un mandato institucional, o sea, constitucional. Y fue terrible que no nos dejaran poner visiblemente, ni dejar atender los medios. Todas las compañeras detrás de la pancarta, al lado de los maceteros, porque ahí hubo que hacer valer nuestros derechos. No, nada, de eso nada, ¿no? Y bueno, también hay que buscar elementos de ánimo, ¿no? Porque realmente, hagamos un poquito de memoria, ¿no? El primer candidato para presidir las Cortes era un delincuente. Qué bien, que ha saldado su cuenta con la justicia, un delincuente por violencia hacia su pareja. Ah, caramba, estos delincuentes se nos diluyen. Otros delincuentes son delincuentes para toda la Candy, vida. Pero fue por un divorcio duro. Ya. Es que esa machada también, eso es una machada con mayúsculas. Luego resulta que proponen a la ciudadanía, o estos señores meten con calzador al señor Llanos.
Bueno, y el primer día que es el candidato va y nos espeta que no existe la violencia, pues en la línea de su argumentación de su partido. Y ahí que hicimos las denuncias. Claro, no tuvieron la decencia de decir a quién iban a proponer. Esta señora, no hay que menospreciarla, ¿eh? O sea, aquí hay que saber con quién nos estamos jugando nuestro futuro. Esta señora es una de las que trajo el autobús de Hazte Oír y es una de las que ha estado fomentando los discursos de odio, el acoso ante las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, que yo lo he dicho muchas veces, que a lo mejor van como planificación familiar para revisiones, pero tratan a todas las mujeres como si fueran delincuentes, allí poniéndose de rodillas, con rosarios, con cárteles. Eso es un acoso en toda regla. Efectivamente. Si lo hiciéramos al revés, madre mía, si hiciéramos eso al revés, que no se nos ocurre, ya estaríamos enchironadas todas. A mí me dijeron, la voy a detener, ¿eh? Por estar agitando mi pancarta. Me dijeron, la voy a detener. Dije, oiga, por favor, que yo aquí he venido en son de paz, ¿eh? Claro, claro. Pero déjeme tener libertad de expresión. Pero esta señora es eso, ¿eh? Y es muy peligroso. Entonces, ahí estamos, haciendo ver que si quienes nos van a gobernar, tanto en los ayuntamientos, en las comunidades, como en el Estado, es lo mismo, pues mal futuro nos quedan. Y luego una cosa, que estamos poniendo el acento en el partido del señor Abascal, pero vamos a ver quién consiente, quién autoriza, quién firma, quién rubrica, quién les está poniendo los altavoces y los sillones. Ya sabemos que es el Partido Popular. Que no se esconda el señor Feijóo, que está jugando muy bien al despiste, pero son los dos corresponsables, los dos partidos, son iguales. Bueno, pues apleguemos así al final. Nos ha plegat dels oients alguns missatges. Alguns diuen que enhorabona per juntar la lluita feminista con la lluita per la memòria democràtica, dir que és una felicitació que aplega a Candy. I no sé, feu una crida última per a recordar-ho a tota la gent que vulgui acudir el dissabte de 7 a 8. Sí, sí. De 7 a 8 de la vesprada el dia 30 de juny, divendres, a la plaça de la Verge. I després de l'estiu, a partir del setembre, tots els últims divendres de cada mes, ne farem una altra. Molt bé. Tocant diversos temes, perquè no sols és la memòria democràtica, és a dir, estan en joc tots els drets que s'han aconseguit fins ara. La llei de l'avortament que ha dit, la lluita feminista, la llei d'igualtat, LGTBI, els desnonaments, l'educació, la sanitat, que volen privatitzar, en fi, tota mena de drets que estem reivindicat se reivindicaran cada últim divendres de cada mes. Entonces, fer la crida a que ens acompanyen i que lluitem pels drets que són seus també, no són nostres, són de tots. Pues moltes gràcies per vindre. Recordar-vos a tot el món que està escoltant i que faça campanya, perquè bueno, n'hi ha que parar els peus. Una de les formes és el vot, però no és suficient en el vot, que és important, que el dia 23 no n'hi ha que una majoria progressista, però sinó que hem de tornar a manejar-nos per defensar els drets ciutadans i la ciutadania no pot estar esperant que a més en aquestes declaracions que estem veient les coses vagin millor. Hem de mobilitzar-nos i hem de fer coses. Exacte. I moltes gràcies per la feina que feu. Sí, yo te decía al principio, gracias por tu reconocimiento, pero yo te decía al principio, nosotras no hemos dejado de estar en la calle. Para muestra, por ejemplo, todos los primeros miércoles de mes, que el día 5 haremos una concentración y esperemos que también tenga la del primer miércoles de mes, porque bueno, el machismo en este país en apenas 17 años ha asesinado a casi 400 mujeres, ¿eh? Aunque no sean comparables las víctimas, en 40 y tantos años de la banda terrorista ETA, de actuación de la banda terrorista, en 40 años
asesinó a 800 personas, más o menos. No estoy comparando víctimas. Pero resulta que estas nos aparecen todos los días en el Congreso. Estas víctimas aparecen todos los días en el Congreso. Y el machismo que ha asesinado a casi 1.400 mujeres... Y continúa. En 15 años, estas parece que no existen. Esto no existe. Esto fue una conjunción de los astros. ETA no existe, pero el machismo, el masculismo encara existís y continúa matando. Correcto, ¿eh? Pues estamos todos los días reivindicando nuestros derechos y que no retrocedamos. Esa es la intención. Moltes gràcies als tres. Benvinguts, si teniu els micròfons entre espugam per a donar veu a la gent que es preocupa i ocupa de millorar la societat. Gràcies. Gràcies a Ràdio Clara i ni un pas enrere. Molt bé. Salut. Adéu.